Como paradoja dibujada en el paisaje argentino de los años 90, a comienzos de la década, una nueva universidad pública se erigió en el predio de lo que alguna vez fue una fábrica, en la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires. Nacía la Universidad Nacional de Quilmes. Allí se perfiló una comunidad educativa que, apelando a la innovación, la excelencia y la investigación, modeló un desempeño académico en los valores de la autonomía y el pensamiento reformista. En la convicción de que en tiempos de trastocamiento y celajes nublados, se debía escribir el sin embargo. Décadas han transcurrido desde aquel gesto fundacional. 20 años en un país tumultuoso, cruzado por crisis económicas y sociales, por sucesiones presidenciales inéditas y finales anticipados de gobierno que expresaron dramáticamente los límites impuestos a los cambios estructurales de los 90. Décadas en las que también la institución tuvo sus propias encrucijadas y donde la madurez del gesto fundacional se expresó en la acción colectiva de los claustros que supieron preservar el afanoso empeño intelectual por alcanzar la verdad en la búsqueda del conocimiento y por encontrar la justicia en la convivencia institucional. Porque a 20 años de nuestra fundación, estamos orgullosos de nuestro protagonismo en la construcción de un espacio de ciudadanía universitaria sobre la base del pluralismo, la autonomía, la responsabilidad y la transparencia frente a la sociedad.